Hello, good evening, Hello, everybody. teacher. Good night. Good evening, eh? Good evening. Good evening. How are you? Emocionado. Yeah, man, you're very excited, right? Okay. Yeah, man, I'm just getting home. I'm just like, just like coming from work. I just ate like kind of fast, you know, just to start the class. Ah, man, I'm excited already. Yes. And how was your day, people? ¿Qué tal su día? ¿Cómo estuvo? Was it good? Was it not that good? Was it excellent? How was it? ¿Cómo estuvo su día? A little exhausted. Exhausted? Why? Yeah. Too much work? ¿Mucho trabajo? Yeah, much work. But good. All right, but good. That's the best way, man. That's a cool way. Es lo mejor. Teacher. Ah. ¿Cómo se dice vengo llegando a la casa a trabajar? Okay, I'm just getting home from work. I'm just getting home work. From work. Give me 1 second. I'm gonna write. I just getting home from work. Yes, I'm gonna write it down in here for you. I'm just getting home from work. From work. Yeah, I mean, that one. It's like, okay. Como justo vengo llegando a casa o voy llegando a casa de trabajo. Right. Okay. Yeah, I mean, same here. La misma situación. Ya estamos aprendiendo. Yes, man. Yeah, I mean. Aunque sea ahí, like, you know, like step by step, word by word, we're learning. That's the good thing. Okay, cool. Let me check this thing. I'm going to open up the attendance list because we need to start. Oh, where do I have it? Oh, yeah, I have it in here. Man, time is flying and tiempo va tan, 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 super, super rápido. Yeah. Now we got. Imagínense, tenemos la videoconferencia 4 horas. Wow, that's too fast, demasiado rápido. Yeah, David, tell me. David is like raising the hand. Buenas noches. Buenas noches, good evening, David. Las tareas son, uno tiene que hacerlas, aunque usted nos diga, o hay que esperar que usted nos diga cuando las vamos a hacer. No, David, esas, sí. Vaya, miren. Aunque yo no les diga, aunque yo siempre les digo, háganlas. Esas siempre son después de cada videoconferencia. Por ejemplo, ahora tenemos la videoconferencia número 4. Así que después de clase o durante el fin de semana, ya que pues viene sábado y domingo, si usted no se ha puesto al día con las 4 tareas. De las... Sí, sí, por eso le pregunto, entonces... porque yo las hago al siguiente día. Ah, okay, yeah, I mean, no problem, all right? La única tarea que no me va a hacer el siguiente día es la tarea 5, ¿por qué? Porque antes de medianoche yo voy a enviar notas, del día lunes, antes de medianoche, voy a enviar notas a Lisa Ford, ¿ok? Con sus resultados, entonces, ahí sí, David, necesitaría la tarea número 5 para el lunes, a más tardar tipo, ¿qué? Lo más tarde, 11 de la noche, es lo más que podría esperar, ¿ok? Aunque no creo que se vaya a tardar un montón, ¿verdad? Después de clase, si es que la hace después de clase, solo son... Esa tarea la dejaría el lunes, el mismo día. Ya yes, está, man. Ya, yeah, man, el mismo lunes, así para que después de clase usted se vaya tranquilito a dormir y no esté el teléfono vibrándole ahí, mensajes del teacher, ¿verdad? Hey, David, por favor, hágame la tarea. Mire, necesito enviar notas, hombre. All right. Y así como que, ay, esta teacher tanto que molesta. No, ¿verdad? No lo quiere. No se quiere estresar usted con mis mensajes, ni yo me quiero estresar acá, ¿verdad? Yo diciendo, ay, ¿cómo hago con David? Le voy a poner un cero, ni modo. No, ¿verdad? Okay. Ya, yeah, man. No, pero las demás, sí. Este fin de semana, para los que no las han hecho, si es que hay alguien que no las ha hecho todavía, tiene sábado y domingo, you know, like, two, para ponerse al día, right? No problem. Okay. Good evening. Buenas noches.
Teacher, y con esa tarea del día lunes, la mandaríamos al grupo. Ah, no, no. No, Wilfredo, es en la plataforma. Es en la plataforma. Okay. Yes, en ese caso, a ustedes lo que les puedo dejar es algo de práctica, you know, like, sí, sí. Como para practicar de un día a otro, algo así, o sea, como para practicar algo, alguna conversación que me van a venir a leer acá, o something like that, pero tarea, tarea, así, así, solo es en la plataforma, ok, just in the platform. Yo por la 5, que dice que después de la hora y que empezar la plataforma. Exacto, that's correct. Entonces, esas son las que sí son evaluadas, right? Es así, como les mencionaba, cada lunes, antes de medianoche, yo tengo que estar enviando esos reportes, right, de cada uno de ustedes, ya con las 5 tareas correspondientes a cada semana, ¿ok? Se puede hacerla, y se pueden hacer todas si uno quiere. Yes, yeah, if you want. Okay. If you want, all right? Yeah, man, this is that's pretty easy at the beginning. Okay. Yeah. Yeah, man. All right. Give me one second. This thing is loading. Okay. Got it here. Bien, vamos entonces a pasar a asistencia para luego comenzar con el contenido de esta noche. Let's see. Abel Ernesto. Present. Okay, cool. Brian Alan. Present. Okay, great. Homework. David Ernesto. Present. Okay, great. Stephanie Michelle. Present. Okay, nice. Iris Janet. Present. Okay, good. Jesús Alfaro. Present. Okay. Thank you, Jesus. Jose Edgar. Jose Edgar Coreas Rivas. Aname Rivera. Bien. Jose, are you there? I see you are connected, but I don't know if you're there. Jose Mejía. Nah, Jose Coreas. I think he's busy. William. Present. Okay, good. Julio Alberto. Present. Okay, good. Julio Cesar. Present. Okay, good. Let's see, Karen Beatriz. Present. Okay. Luis Gerardo. Present. Okay. Nancy Patricia. Okay, she's not connected yet. René Antonio. Present. Okay. Good. Let me see. Ricardo Antonio. Ricardo Antonio, okay, no here. Rosa Odelia. Presente. Okay. Good. Okay, let's keep going. Rosa Claribel. Present. Okay, nice. Let me see, Wendy Arely. Present. Okay. This is the same with this. Wendy Jamilet. Presente. Okay, good. William Ernesto. Present. Okay. Erika Elizabeth. Present. Okay, perfect. Joanna Araceli. Joanna Araceli. No, yeah. Okay. All right. And the last one, Wilfredo Arevalo.
Present. Okay, cool. All right, people. So we're going to start with the things that we got for tonight. Okay, before starting with the, you know, the topic for tonight, we're going to have a short review or a short feedback from yesterday's class. Okay. Bien, vamos a tener un pequeño repaso, ok, viendo nomás lo más importante que estuvimos discutiendo en la clase pasada. So, I don't know if you remember what was the main topic that we were discussing last class. ¿Cuál fue el tema central de la clase pasada? Can somebody tell me? The alphabet. Okay, we were talking about the alphabet, right? Yeah, I mean, debo suponer que ya nos aprendimos, right? El nombre, cómo deletrearlo, sin ningún problema. Ya lo podemos hacer, right? Yeah, I mean, like super fast. So we were practicing the alphabet, we were practicing spelling our names and our last names, right? Estuvimos practicando, pues, los nombres, nuestros nombres y los apellidos. Okay, all right. Now, the topic that we're going to be presenting is going to be a little bit different in comparison to the one that we were practicing last class. Give me one second. I'm going to show you the presentation that we got for tonight. All right, this is the video conference number 4. Como les mencionaba, no sé, el tiempo va como super volando y ahora estamos en clase número 4, 16 más y se nos acaba el módulo. Oh, pretty cool. All right. That's the topic that we are going to be talking this class. It says possessive adjectives and possessive nouns, right? That's the one that we're going to be practicing. So, tenemos dos temas bastante interesantes para esta noche. Déjenme decir que son temas bastante, como les mencionaba, interesantes y a la misma vez un tanto necesarios así cuando vamos a mencionar cosas, posesiones, ¿ok? O relaciones con otras personas que nosotros podamos tener, ¿right? Ya que dichos adjetivos, los que vamos a estar, de los que vamos a estar hablando, tienen dos funciones principales. They got two different functions. Una, mencionar una posesión y la otra, mencionar una relación. ¿Cómo así? For example, cuando mencionamos a una persona o a otra persona, es cuando denotamos relación, ya que acordémonos que no podemos poseer, right, a una persona. Entonces yo no puedo decir, vaya, en inglés podemos decir, o yo puedo decir, like, Rosa is my student. My es el possessive adjective. Entonces ahí estoy denotando relación. ¿Cuál es la relación? Que es mi estudiante. No puedo mostrar posesión, right? Porque ella no me pertenece. ¿Okay? Entonces, por eso se denota relación. Se denota posesión cuando estamos hablando de un objeto, algo que no tiene vida. Like, my cell phone, my computer, right? Entonces, ahí sí estoy denotando una posesión. Pero eso ya lo vamos a ver un poco más a detalle más adelante. That's just like a brief introduction. As I told you, What are we going to be doing before the main topic? Pretty easy. We got the class agenda here. Let's remember, siempre vamos a comenzar con un review from the previous class, right? Como un pequeño repaso de la clase anterior. What are we going to do? Como estuvimos practicando el alphabet, vamos a tener algunas palabritas de spelling over here, right? Pero no se preocupen, las van a deletrear ustedes. Las voy a deletrear yo y ustedes la van a escribir. Así lo vamos a hacer. So, like, pretty simple for you. Then we're going to start off with the uses of possessive adjectives. We are going to provide some examples. You are going to provide some examples to me. Then we're going to do it with the possessive nouns. You're going to give me some examples. All right. And then at the end, we're going to be working in the manual, right? Y al final, pues vamos a trabajar en algunos ejercicios de una página del manual. So this is like the most important that we have for the rest of the class. Entonces esto es como lo más relevante que tenemos para esta videoconferencia, right? Those aspects. Cool. As I told you, como les mencionaba, vamos a
entonces comenzar. Voy a dejar de compartir acá porque necesito esto. All right, listen. Como les mencionaba, como anoche estuvimos practicando el alfabeto, o el abecedario, traigo acá algunas palabras, las cuales las voy a deletrear, ok, las voy a deletrear. Quiero que ustedes con lápiz o lapicero, whatever, en mano y un notebook, mi cuaderno, me anoten, ok, cada una de las palabras que les voy a deletrear, porque luego vamos a compararlos, ok. That's what we're gonna be doing, simplemente para checar cómo estamos, right, con el uso de las de cada una de las letras del abecedario. That's what we are going to be doing. Just give me one second. Okay. So I'm gonna put up in here this. Give me one second. Okay. There are going to be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seven words, okay? Va a estar un tanto sencillo, van a ser 7 palabritas, okay? Voy a repetir cada una de las letras 2 veces. 2 veces, and super slow, so you can listen to me, and you can have the chance to write it down, okay? Solo 2 veces, okay? And let's start. Y vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar con la primera. All right. Let's pay attention to it. Okay. Ready? ¿Están listos? Got your notebook there? Okay. Cool. There you go. Let's start. The first word that we're going to be spelling is the word, listen up, L A W Y Y E R R. Okay, esa fue la primera palabra. Dejen un espacio. Next one. R, C, H, I, I, T, T, E, E, C, C, T. All right, perfect. That's the second word. Now, third one, la tercera. T, E, A, C, H, E, R. Okay, cool. We got it. Now, next one. Otra. N, U, R, S, E. Okay, we got it there. Cool. Next word. Let's move on. T, T, R, R, U, U, C, C, K. Okay, ahora dejen un pequeño espacio porque va otra a la par. D,
be, are, I, V. Okay, E, E, R, R. All right, cool. We got them, all right? Next word, ahora sí, siguiente palabra. S, S, T, T, U, U, V, V, E, E, N, N, T, T. All right, you got it. Okay, the last one, la última. All right, give it a space. O, O, F, 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 F. Esa va dos veces, ok, esa misma. La repetí dos veces, porque va dos veces. I, I, C, C, E, E. All right, give an space. Tengo un espacio, ahí mismo. M, M, A, A, N, N, A, A, G, G, E, E, R, R. Okay, and we finished, right? Y esas son las siete palabras que les mencionaba, right? Just to confirm, solo para confirmar, Claribel, René, José, and Abel, are you there? ¿Se encuentran ahí? Okay, cool. Yes, yes, right, yes. Nice. José. Yes, yes. Nice, Claribel. En Claribel. I am in. I am in, is there, is there. Okay, cool, cool. Sí, nada más era para ver si ahí estábamos. Okay, cool, perfect. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Okay, because I got the questions in here. I mean, the sentences in here. But give me one second. Give me one second. I don't want you to watch them like right now. So I'm gonna move these into here. Bien, entonces vamos a revisar si las oraciones que tenemos, I mean, las palabras que tenemos son las mismas que anotaron. Okay. Previous spelling from the previous class. Good. Wendy Arely, can you please read the word number one? Flower. Flower? Lower, así, lower, lower. Come on, Wendy. Okay, listen, it's this one. ¿La tiene así? Liar. Liar. Ah, lawyer, sí. Lawyer. Solo la Y, ¿no? La guay. La guay. Okay, la guay, la guay. Okay. Sí, eso sí. Yeah, no. Man. Lawyer. Okay, lawyer. ¿Quién la tiene así? ¿A quién le salió bien? All right, William, Rosa Odelia, David, William, Tobar, all right, cool. Janet, Karen, you got it too? ¿También la tiene así? Okay, perfect. Most of you. There you go. René, can you please read the word number two? ¿Puede leer la segunda palabra? Okay. Archie
architect. Ah, vamos a ver, let's see. Okay, cool. Architect. That's the pronunciation, okay? Architect. Architect. Okay, cool. ¿Quién la tiene así? Exactly as it is in there. All right, David, Chanel. Igual. Perfect, perfect, perfect. Very good, man. So you did an you did it excellent. Give me 1 second. Who's texting? All right, cool. Let's move on. Let's continue. Jose William, read the next one. Teacher. Ah? Teacher. Ah, okay, entendí mal. Teacher. Okay. Let me see, let's see. Yes, man, teacher. That's the one. Okay, very good. So I guess everybody got it that one, right? Supongo que todas la tenemos correcta, right? Cool. That's pretty nice. David, let's read the next one. Nurse. Okay, very good, man. Nurse. All right. That's the one. Nurse. Okay, good. Debo suponer que igual tenemos todo correcto, right? Yes. Got it correct. All right, cool. Erika, what is a nurse? Truck driver. Ah, the next one is truck driver. The next one. Okay. Yes. Ah, the next one is truck driver. Ah, okay. Let me see. Okay. Truck driver. Ah, okay. Very good. Truck driver. Ah, oh, Jesus. Se me fue la otra. Nah. Anyways. Yeah, man. Esa era la última, man. Nah. Súper difícil. Office manager. Office manager. Bueno, ya, ya, ya. ¿Tiene la última, sí? Office yeah, manager. Right? ¿Ya la tiene, sí? Everybody. Everybody. Solo yeah, le faltó uno, de hecho. Una. Student. Ajá, student. Es la que viene ahorita, la que viene ahorita. Ah, cool, a ver, vamos a ver si es la que viene. Ajá. Ey, no me cree, ¿verdad? Escribiendo. Pasa, man. Nada. ¿Cómo la voy a escribir si ya está en presentación? Impossible. Se le olvidó. Lo que pasa es que no les iba a decir esa de office manager, right? Por eso me salté a student, pero luego dije, nah, man, they are super smart. Van rápido, así que, let's do it. Hey, you did it. Cool. Ahora bien, ahora me van a deletrear sus nombres. Like super fast. Vamos a ver cómo andamos. Ah, no es cierto. Probably mañana. Mañana es sábado. El lunes. Probably we're gonna make a practice. Probablemente vamos a hacer una pequeña práctica de spelling también. Ya que el día lunes vamos a hacer un pequeño repaso de todos los temas principales que hemos estado viendo. Ok. En estas 4 videoconferencias. Entonces va a ser una práctica general. Ya que ya tenemos teoría. Entonces, el lunes va a ser práctica, right? Like the whole thing, with conversations, with activities in the manual, and all those things, right? Okay, cool. So, we are not that bad with the alphabet. You're good with this. Okay, I'm glad with that. All right, let's continue. Vamos entonces a continuar. Okay, cool. Vamos a continuar. And this thing is the one that you got in, give me 1 second. This is the one, okay, for the first thing that we got related to the topic. Recordemos, el tema central era possessive adjectives y possessive nouns. Vamos a comenzar con los possessive adjectives. Creo que para la mayoría acá, ya saben más de alguno de estos, o si no es que todos, okay, los possessive adjectives. Recordemos que esto nos indica posesión, right? Ownership, right? Posesión en inglés se dice ownership. Y se escribe de esta manera. ¿Dónde lo puedo poner acá? Ownership, right? De propiedad, para decir algo es mío, right? O algo es nuestro, okay? Ownership. That's what it means. Okay, so
Y acá tenemos, recordemos que estos son, son los subject pronouns, los pronombres, right? ¿Y por qué están los subject pronouns a la par de los possessive adjectives? Porque recordemos que los possessive adjectives generalmente se suelen regir más que todo por los pronombres, right? Por el uso de los pronombres, ya sea con I, right? Para mencionar una primera persona o para mencionarnos nosotros de manera individual, right? La forma del possessive adjective es my. My, ok, my. So, en ese caso es como para mencionar nuestras posesiones, right? Nuestras pertenencias, like my house, my car, my computer. What else? Yeah, I mean, dos. Then with you. With the pronoun you, we got your. The possessive adjective is pronounced your. Listen that, your, okay? That's the one, para mencionar la posesión de una, de una segunda persona. Así, right? For example, your car, right? Su carro, your house, su casa, okay? Then we got he, okay? He, y la forma posesiva para he es his. Okay, listen up, his, para mencionar una posesión, un propiedad o relación de un hombre, right? For example, his car, right? Su carro, his car, his work, su trabajo, right? His work, what else? Let me see, his wife, su esposa, en este caso, listen. Cuando mencionamos, como les mencionaba al principio, cuando mencionamos un miembro de la familia o alguien que tenga relación hacia nosotros, pero que sea una persona, ya no indica posesión el adjetivo, indica relación, ¿ok? Y ahí ya no es ownership, es relationship, relación, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que alguien me pertenece, right? Como les mencionaba. Okay? Nosotros no, las personas no nos pertenecen, sino que es una relación, okay? To mention like that, like my friend, my student, right? Your student, your friend, his student. So you see, so in that case, it's pretty different, right? Good. Then we got she. Para mencionar una posesión o una relación con el pronombre para referirnos a una mujer, su, de ella, entonces es her. Her. That's the one. Listen up. Her. Okay. Good. Y luego tenemos it. Okay. Como pronombre para mencionar cosas que no tienen vida, como eso. Okay. La forma posesiva, okay, es it's. Okay. Ya vamos a ponernos a ponerlos un poco en práctica viendo algunos ejercicios y creando unas adicionales, okay. And then we got we, right? Recordemos que cuando usamos we es cuando nos incluimos dentro de un grupo de personas, okay? Entonces, para mencionar que algo nos pertenece, okay? Decimos our. Listen, esta no es our, es our. Okay? La O, listen up, la O se reemplaza en pronunciación con la A. Okay? Y decimos our. Okay? Keep that in mind. Our. For example, our class, nuestra clase. Okay? Good. And for they, we got their. Okay? Para mencionar su, de ellos, okay, para mencionar una propiedad o una relación de ellos, okay, their. So, entonces estos son los possessive adjectives de los cuales vamos a estar hablando un poco, okay, y haciendo algunas prácticas, like somehow. All right, okay, hasta acá. ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta con relación a estos adjectives, possessive adjectives? Something that might not be clear for you right now. Well, todos estamos cool.
Yes. All right, José, tell me. Disculpa, teacher, la verdad es que tuve problemas y me sacó de la clase. Yo no lo saqué. No, me sacó el... Yeah, I know. Ah, continúe. Entonces no vi la explicación, la verdad. Ah, ok, no problem. Les estaba mencionando a sus compañeros que estos son los se les conoce como possessive adjectives porque indican ownership, que significa posesión, cuando hablamos de algo, que algo nos pertenece, y también nos quiere indicar una relación, ¿ok? Por ejemplo, ¿cómo así de una relación? Cuando mencionamos que algo, ¿ok? O que alguien en este caso tiene cierto grado de relación con nosotros. Por ejemplo, si yo digo, my friend, mi amigo, ¿ok? Como es una persona, no es algo que a mí me pertenece, right? Entonces, no indica propiedad ahí, sino más bien una relación, ¿ok? ¿Cuál es el tipo de relación ahí? Amistad, right? También lo podemos usar, por ejemplo, con los miembros de la familia, like my mother, my father, my son, my daughter, right? So, en ese caso estamos indicando relación, ¿ok? Eso es en primera persona. Mencionamos que ya para una segunda persona es your, ¿ok? Ya para mencionar a una tercera persona como para decir su de él es his, ¿ok? His, por ejemplo, si estamos hablando nosotros dos, José, ¿sobre qué? ¿Sobre quién más bien? Sobre William Tobar. Y le decimos, William is sitting in his sofa. His sofa, en su sofá. ¿Sofá de quién? Sofá de él, de William. Right? Entonces ahí ya estamos denotando una tercera persona usando el posesivo his. Okay? Y estamos denotando que de quién es el sofá, de William. Right? Entonces ahí estamos indicando una propiedad. Luego tenemos para mencionar una posesión o propiedad de una mujer, para decir su de ella. Entonces es her, ¿ok? Her. For example, her cell phone, su celular de ella, right? Her computer, su computadora de ella, ¿ok? Luego tenemos it, pero eso es para mencionar cosas que no tienen vida, right? Por ejemplo, si yo digo, this is my computer. Its color is black. Su color es negro. ¿Ok? ¿Su de qué? De la computadora. Entonces ahí usamos its. ¿Por qué? Porque la computadora, recordemos, es un objeto, algo que no tiene vida. ¿Ok? Entonces usamos its para mencionar las propiedades de algo, de un objeto que no tiene vida. Then we got we. ¿Ok? Para decir nosotros. ¿Cuál es el adjetivo posesivo para ello? Para denotar que algo nos pertenece, decíamos our, right? That's the pronunciation, our. Por ejemplo, si decimos our class, nuestra clase, ahí nos incluimos todos, right? Ahí nos incluimos todos. Y luego tenemos they, que en este caso el posesivo es their. Their para mencionar su de ellos. ¿Ok? Su de ellos. ¿Ok? Es como que estemos hablando de, estoy hablando con Gerardo sobre William, David, and Wilfredo. Y yo les diga, their cars are excellent. Sus carros de ellos, ¿ok? Son excelentes. ¿Sí? Entonces, their cars. Ahí ya estoy usando el posesivo, ¿right? Para mencionar a varias personas, para decir sus carros de ellos. Entonces, eso es lo que estábamos hablando, José. ¿Ok? Gracias. All right, cool. Let's continue. Bien, ahora, dicho esto, vamos a... Give me one second. I got a message from here. I am in this. This is it. Ok, let's continue. Ok, let's start up with some examples, right? Bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Stephanie Michelle, help me out reading, please. My work is great.
Okay, my work is great. So in that case, ya estamos hablando de que mi trabajo es genial. Right? Super genial. Yeah, man, right? Okay, so entonces ahí estoy hablando de una primera persona, right? Que algo me pertenece a mí. Okay. Now, let's move on. Let's see, Wilfredo Arevalo, help me out, please. No, cell phone is an iPhone. Okay, thank you. Your cell phone is an iPhone, right? Ah, tu celular es un iPhone. You see, en ese caso, es ya denotando una propiedad, una posesión, ¿verdad? Para una segunda persona. Es cuando estamos hablando con alguien directamente y estamos haciéndole ver de alguna propiedad que tenga, right? Es como que le diga a quién. Déjame decir, Rosa Claribel. Hey, Rosa, your computer is huge. Your computer is big. Ah, su computadora es enorme. You see? Entonces, en ese caso, estamos hablando ya directamente, right? Con una segunda persona, mencionando una propiedad. All right, let's continue. Erika, help me reading. His family is rich. Okay, cool. Aquí ya no estamos mencionando una posesión, sino una relación. Why? Because in here we got the word family, porque tenemos la palabra family, right? Y recordemos que la palabra familia, pues ya no es, no es sinónimo de objeto, right? Sino sinónimo de personas. Entonces acá estamos denotando básicamente una relación. His family is rich. Ah, su familia o la familia de él, ok, es adinerada, ok, es rica, right? His family is rich. So, en ese caso estamos hablando de un hombre, right? Su, de él. All right, Brian, help me out reading, please. Her dog is small. All right. Small. Her, okay, her dog is small, right? All right, como para decir su perro de ella, right? Su perro es pequeño, right? Her dog is small. So in the case we're identifying that we're talking about a what? We're talking about a woman. Pues acá fácilmente nosotros entonces podemos identificar que estamos hablando de quién. De una mujer, right? Simplemente por tener el posesivo her, que indica su, de ella. Wendy Arely, help me out. The table is all it, color is black. Ah, okay, thank you. The table is old, right? Like la mesa. Es vieja, right? Its color is black. Su color, el color de la mesa, right? Por eso usamos its, porque es un objeto del que estamos hablando. Its color is black. Su color es negro, right? ¿El color de quién? De la mesa, right? Por eso es its. Okay, next one. Let me see. Rosa Odelia. Help me a reading, please. Our beer is noisy. Noisy. Okay, our bird is noisy. What does it mean? Nuestro pájaro, right? Bird means pájaro, okay, o ave. No, in this case, pájaro. Our bird is noisy. Nuestro pájaro es ruidoso. ¿Ok? Entonces ahí, supongamos que nosotros tenemos una posesión así, right? En este caso es un animal, un pájaro, un ave. ¿Ok? Entonces acá decimos our porque me incluyo dentro de ese grupo. ¿Ok? Nuestro. Right? Nuestro. Recordemos que después de estos adjetivos posesivos, después de colocar el adjetivo, tenemos que colocar la posesión, ¿ok? De la que estamos hablando.
si es de una computadora, pues después del adjetivo, justo después, se tiene que escribir la palabra computer, ¿ok? Siempre tengan eso en cuenta, de que cuando vamos a mencionar, ok, un objeto, una posesión, siempre se tiene que colocar justo después del adjetivo posesivo. Just keep that on mind. Let's continue. Let me see who has not participated yet. René, help me out. Your house are big. All right, your houses are big. Okay, cool. En este caso, este your, como les mencionaba, es con relación a un plural. All right, si yo les digo a ustedes, a todos, your houses are big. Sus casas, right? Sus casas, sus de ustedes, son grandes. Right? Sus casas son grandes. Entonces ahí no es directamente a una persona que se lo estoy diciendo, sino a varias. Entonces ahí es su de ustedes. ¿Y cómo identificarlo con el otro your? Sencillo. Por el plural que colocamos en el, en la posesión, por así decirlo. No es lo mismo decir your house, tu casa, que decir your houses, sus casas. Right? So en este caso ya es diferente. And then we got the last one. Their cars are slow. Their cars are slow. Sus carros, de ellos, sus carros son lentos. Okay? Their cars are slow. So what does it mean? Entonces acá ya estamos indicando una posesión, okay? O posesiones, por así decirlo, de varias personas. Okay? Cool. Hasta acá. ¿Tenemos alguna pregunta? Any question? Something that might not be clear? Algo que no esté del todo claro? Teacher. Yes. Las últimas dos no entendí muy bien el your y el their, porque también podría pensar que podría usar el your cars are slow. O no sé cómo usarlo. Va. Sencillo. Listen, Rosa. Vaya. El primer your, que en este caso sería, let me see. El primer your, que en este caso sería este indicando, listen up, ese está indicando una segunda persona. Vaya, Rosa, es como que yo le diga a usted, Rosa, your house is small. Su casa es pequeña, right? ¿La casa de quién? La casa suya, ¿ok? Entonces yo digo, check this out. Your house is small. Vaya, ¿cómo identificar acá que básicamente estamos hablando, ok? Estamos hablando a una segunda persona. Porque acá, listen, acá la palabra house está en singular. ¿Ok? Con la S al final. Exacto, está en singular, sin S al final. Ajá, entonces, fácilmente usted, Rosa, puede identificar que le estoy diciendo a usted que su casa, ¿ok? Es pequeña. ¿Right? Ahora bien, usando el otro, si yo digo, si ve acá, ya lleva una S. Y acá cambia, mire. Ya no es is, es are. ¿Por qué? Porque el are representa los plurales, la forma del verbo to be. Ok. Ahora bien, Rosa, esta oración es como para si estoy hablando con usted, con Gerardo y con René, supongamos. Con ustedes tres. Y yo les digo, hey, your houses are small. Sus casas, de ustedes, sus casas son pequeñas. ¿Sí? Entonces ahí, ¿cómo identificar cuando estoy hablando así a varias personas? Por la S que va a llevar la palabra houses o cualquier otra posesión de la que estemos hablando. ¿Ok? That's it. All right. And the other one. Y la otra, pues,
Si yo digo, their houses are small, ok, es como que yo estoy hablando con usted, Rosa, sobre todos sus compañeros, todos sus compañeros. Y yo le diga, hey, Rosa, their houses are small. La casa de ellos, las casas de ellos, son pequeñas. You see? Entonces, esa es la forma en cómo los aplicamos, okay, dentro de una oración. No sé si hasta acá está algo claro, Rosa, o necesitamos un poco más de ejemplos. No, está bien. Ok, cool. Perfect. There you go. José, ¿quería decir algo? José Rivera. No. Ah, es que lo vi con la manito. Confunde, man. All right. Just give me one second. I'm going to clear up these things then. All right. Cool. Great, people. Now, bien. Si hemos comprendido entonces esta parte, ok. Quiero que me hagan una oración usando una primera persona. Menciónenme algo que ustedes tengan de propiedad ahí. Pueden describirla usando el verbo to be. ¿Cómo describirla? Ya sea usando el color, si son grandes, si es pequeño, la propiedad de lo que me van a mencionar, ¿ok? Por ejemplo, yo estoy en una mesa acá con mi computadora, la mesa, ¿ok? Right, la mesa es grande, por así decirla. Entonces yo puedo decir, my table is big. Right, my table is big. De ahí estoy usando el posesivo my, ¿ok? O también puedo mencionar que es de color verde, right? Entonces yo puedo decir, my table is green. Ah, mi mesa es verde. So you see, entonces estamos usando una primera persona ahí, right? Cool. Entonces, like something, right? Escríbeme una oración mencionándome una de sus propiedades, like over there. One of your items. And then, when you finish, just let me know. Nomás terminen, me lo hacen saber y es, comenzamos la lectura. Just let me know when you finish. Okay, cool. All right, do you finish, Rosa? ¿Terminó, Rosa? Yes? Simple, right? Erika? Karen? Yes. Yes. All right, nice. That's pretty simple, right? Okay, Rosa Delia, you finish? Okay, Rosa, voy a comenzar con usted. Yes. I'm going to start with you. Vamos a comenzar con usted la primera en cuadrícula, right? Read your example for me. My watch TV is small. My smart TV, you said, right? Yes. Ah, okay. My smart TV is small. Okay, very good. Thank you, Rosa. That one is perfect. Wendy Arely, can you please read yours? Sería, my cell phone is black. Ah, okay, very good. Your cell phone is black. Okay, nice. Brian, read your example. My car is white. Okay, your car is white. Okay, good. Thank you, Brian. Wilfredo. Your example, mister. Oh, is small. Small. Okay, repeat again, please. My dog is small. Ah, okay. My dog is small. Okay, good. Thank you, Gustavo. Stephanie Michelle. My pencil is black.
Okay, my pencil is black. Very good. Thank you, Stephanie. Now, Julio, Alberto. My dog is angry. My dog is angry or hungry? Angry. 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 Okay, angry. Like the angry bird. Okay, cool. Thank you, Julio. Abel. My PS5 is white. Presuming the right people with money. El PS5. Y uno con el, todavía con el 2, man. Abel, cool. Julio. César. My sofa is brown. Okay, very good. There you go. Karen. My notebook is blue. Okay, good. Thank you. Erica. My computer is black. Okay, very good. Jose Edgar. My computer is blue. Okay, my computer is blue. Good. René. My car is red. Okay, good. Jose William. My pencil is orange. Okay, very good. Thank you, man. William Tobar. My glass is brown. You mean the glasses. Ah, okay, my glasses. Glasses, I have glasses. Yeah, because if you say my glasses, así de esa manera es mi vaso, okay? Oh, yeah. Yeah, I mean, that's different, right? The context. All right, okay. Thank you. Thank you. Rosa. Claribel. My shirt is yellow. Ah, okay, very good. David. My Xbox is beautiful. Okay, good. Yo creí que iba a decir my ex is beautiful. No, okay. Prohibido. Bueno, sí, porque no va a hacer que las pasen las cacerolas ahí, ¿verdad? Volando. No. Okay, David, thank you. Janet. Okay. My kitchen is small. Okay, very good. Very nice. Okay, who's missing? Karen, you participated already, right? Yeah, okay. Abel has already participated. Jose Edgar, you participate? Yes. Okay, good. Gerardo. My t-shirt is white. Ah, okay, my t-shirt. Okay, mi camiseta es blanca, right? Okay, cool. So that one is just to provide examples, right? Using first person, right? Y ahí pues ya es usando a primera persona. Okay, cool. Now, all right, for a moment, por un momento, listen up. No, vamos a hacer esa actividad al final. It's gonna be pretty simple. Let's continue. Give me one second. Ah, by the way, it's gonna be 9. Bien, voy a pasar prácticamente ya hacia las 9 en punto. Voy a pasar la segunda asistencia y vamos a continuar, ¿ok? Just give me one second. Porque luego voy a hacer que se me olvide. Just give me one second. All right, Abel Ernesto. Interesante la novela, ¿no?
no soporto más otras mujeres. ¿Cómo podría poner? A ver, a ver. Give me 1 second. All right, good. Let's continue. Brian Allen. Brian Allen. Present. Okay, thank you, Brian. David Ernesto. Present. Okay, good. Stephanie Michelle. Stephanie Michelle. Present. Ah, okay. Good. It is Janet. Present. Ah, okay. Good. Jesus Alfaro. Jesus Alfaro. Is it here? Jesus, Jesus. Okay, no here. Jose Edgar. Present. Okay, good. Let's move on. Jose William. Present. Okay, good. Julio Alberto. Present. Okay. Julio Cesar. Present. Okay, nice. Karen Beatriz. Present. Okay, good. Luis Gerardo. Present. Okay, good. Nancy Patricia. She's not here. René Antonio. Present. Okay, good. Ricardo Antonio. Ah, mi Ricardo no problems. Aparentemente no pudo entrar. Rosa Odelia. Presente. Ok, good. Rosa Claribel. Present. Ok, nice. Wendy Arely. Present. Ok, good. Wendy Jamilet. Presente. Ok. Excellent. And the last one, William Ernesto. Present. Okay, good. Let's keep going. Erika Elizabeth. Present. Okay. Joanna Araceli. Joanna Araceli. All right, not here. All right, and the last one, Wilfredo Arevalo. Present. Okay, cool. Let's continue with the presentation. Give me 1 second. Where is this? Okay, this one is going. Ah, yeah, no, this is. All right, now let's jump it a little bit to possessive nouns. Okay, muy bien. Entonces ahora vamos a pasar así brevemente al siguiente tema. Okay, antes de irnos al manual. El manual lo vamos a trabajar los dos juntos. Possessive nouns. Listen. En este caso, ¿a qué nos referimos con possessive nouns? Los nombres propios también pueden actuar como un posesivo que indiquen posesión, valga la redundancia, o relación, ¿ok? ¿Cómo así? ¿Alguna vez ustedes, bueno, más de alguna vez han pasado por una carretera en una ciudad y de repente ven un salón de belleza que dice Wendy's Beauty Salon, for example, right? So, en ese caso, si ven, a la parte, el nombre de Wendy, le agregan un pequeño apóstrofe, ¿ok? Que es como una coma y luego una S, ¿ok?
Entonces, ese nombre está actuando como un posesivo en ese caso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque prácticamente está diciendo que la sala de belleza es de Wendy, right? Wendy's Beauty Salon. Es como, ah, la sala de belleza de Wendy. That's what it means. ¿Ok? Entonces, ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos mostrando una posesión de algo. ¿Ok? A possession. Primero, el nombre, right, del poseedor. Luego ese nombre se modifica poniendo un apóstrofe y una S. Y luego, después de eso, se coloca la posesión de la que vamos a hablar. Right? For example, si yo digo, José's, let's see, José's computer is fast. Ah, la computadora de José es rápida. Pero si ven, en este caso, ya estoy usando, listen up, esta parte. Give me one second. I'm gonna make this shorter. Check this out. José, en este caso sería el poseedor, por lo tanto, se le coloca el apóstrofe y la S para hacerlo posesivo. José's computer. Dejémoslo así hasta ahorita. José's computer, right? En esta parte acá de José's computer es como que yo le coloque acá the computer of José. Si ven, es un poco más larga. Significa lo mismo, pero es un poco más larga. ¿Ok? La computadora de José. ¿Ok? The computer of José. No es lo mismo que decir just José's computer. Más sencillo, ¿verdad? Más fluido. Right? Entonces, a esto se le conoce como possessive nouns o nombres posesivos. ¿Ok? Why possessive nouns? Porque estamos denotando una posesión o relación. ¿Ok? Por ejemplo, another one. Otro ejemplo. Si yo digo, Erika, ok, tenemos el nombre de Erika. Para hacerlo posesivo o para hablar de algo que le pertenece a Erika, colocamos el apóstrofe y la S, ok. Erika's brother is tall. Ok, Erika's brother. ¿Qué estoy denotando acá? ¿O qué significa Erika's brother? Can somebody tell me? ¿Cómo lo leeríamos en español? Erika's brother. El hermano de Erika. There you go. Thank you, David. Yeah, en ese caso, el hermano de Erika. Okay. Erika's brother. Right. Is tall. Ah, el hermano de Erika es alto. You see? Entonces ahí estamos haciendo una descripción usando un posesivo, pero que en este caso no significa posesión o no indicar posesión porque estamos hablando de otra persona, right? Sino más bien relación. Eso es lo que indica en este caso, cuando no es un objeto, cuando es una persona. Cool. Bien. Leamos entonces estos pequeños ejemplos que aparecen acá. All right. Let me see. Who can help me out reading? Gerardo, help me read in the first example, please. Gerardo. Hola. Léame la primera oración, por favor. ¿No lo dice Jessica? No, our Jessica. No, Gerardo, no hay ninguna que diga Jessica. Mejor voy a eliminar esto. Vaya, vaya. Ahora sí. Ese era. Our teacher. Yes. Our teacher's his name. No. Listen. Cualquiera se puede confundir con que esta es una combinación entre teacher y la palabra o la forma del verbo to be is. Pero no es la forma del verbo to be is, ¿ok?
En este caso, Gerardo, es teachers, la pronunciación, ¿ok? Porque si me menciona is, ya es otra estructura ahí, ¿ok? Vuelva a leer, por favor. Our teacher's name. Ah, ok, very good. There you go. El nombre de nuestro profesor, right? En ese caso, si pueden observar, estamos usando, check this out, estamos usando ambos posesivos. ¿Cómo así? Miren, estamos usando our, que es el possessive adjective, para decir nuestro, de nosotros, ok. Y estamos usando acá en la palabra teacher, estamos usando el apóstrofe posesivo, ¿ok? Y luego acá la posesión, en este caso es nombre, ¿right? Entonces se lee el nombre de nuestro profesor, o maestro, whatever you want to say. Entonces esa es la forma en cómo se lee. Y ahí estamos usando ambos, possessive adjectives and possessive nouns. Okay. Cool. ¿Hasta acá tenemos alguna pregunta? Es bueno que pregunten, people. Ya vi uno así como que, ¿qué está diciendo? Right. Y es bueno que mejor pregunte ahorita. ¿No puede ser? Yes. ¿Pasa si la palabra termina con F? ¿La posesiva? ¿O la posesión? La posesión. Ah. Por ejemplo, Carlos. Entonces no es la posesión, sino la posesiva. Vaya. Uh-huh. Listen. Existe la posibilidad que ustedes al momento de estar mencionando algo, ajá, como bien dijo ella, podemos mencionar la palabra Carlos o Luis. ¿Qué sucede en estos casos? Listen. La palabra termina en S. Ok. Bien. Como generalmente, si ven acá, decimos Pedro's address, la dirección de Pedro. Pero Pedro, ponemos el apóstrofe y la S. Pedro's address. Melissa and Dora's last name. Ah, por cierto, antes de explicarlo, lo suyo, Karen. Cuando mencionamos varias personas, ok, varias personas, y vamos a mencionar una posesión de esas personas, ok, y vamos a escribir los nombres, generalmente al último nombre que coloquen en la oración, ese nombre es el que va a llevar el apóstrofe posesivo, ok. Por ejemplo, por así mencionarlo, yo puedo decir Wendy, Karen, Erika, Arely, Brian's. Listen up, Brian's computers. Ya, el último, como el nombre último es de Brian, ese lleva el apóstrofe y la S. ¿Ok? Y luego las posesiones de las que vamos a hablar. Entonces, para que tengamos eso en cuenta, ¿ok? Que la última persona que es mencionada dentro de la oración es la que lleva el apóstrofe posesivo. ¿Right? Well, let's look at this. Look, ¿qué pasa si tenemos Carlos on here? Okay. Y pongámosle una posesión. La botella de con agua de Carlos. Ahora bien, ¿qué hacemos acá? Listen, podemos hacerlo de dos maneras. Podemos hacer esto. Check this out. Right, Carlos bottle of water. Right, la botella con agua de Carlos. Or, podemos hacerla de esta manera. Check this out. Carlos bottle of water. ¿Qué hacemos en este caso? Básicamente, como la palabra termina en S, hay una regla que nos dice que ya no es meramente necesario colocar el apóstrofe y la S adicional
cuando una palabra termina en S. ¿Qué es lo único que podemos hacer para hacer esa palabra posesiva? Simplemente colocar el apóstrofe y eso es todo. ¿Ok? No hay necesidad de la extra S. ¿Ok? Entonces, así es básicamente como lo hacemos, ya sea con nombres en plural, ¿ok? Y nombres así en singular, como por ejemplo Carlos, right? Carlos bottle of water, Carlos brothers, right? Etc. So, en este caso acá, podemos hacerlo de ambas formas, ¿ok? De ambas maneras. Eso, teacher, so, en el caso solo de la S. Es correcto. En que el caso que termine en S el nombre. Es correcto. En el caso nada más que termine en S el nombre. Cuando usted simplemente le va a agregar un apóstrofe y ya no es que tiene que agregarle una S adicional en posesivos. Como les mencionaba, cuando estamos hablando de, básicamente cuando estamos hablando de plurales. Por ejemplo, look, yo puedo decir acá, the student book, right? The student's book, los, all right, en ese caso, el libro del estudiante. ¿Cuántos estudiantes estoy mencionando? Only one, right? Only one. Si ven, no lleva S la palabra student. Por eso, en la posesión ponemos el apóstrofe y ponemos la S. Ahora bien, si acá yo tengo una palabra en plural, if I got something in plural, like for example, the student's book. Okay. ¿Qué me dice la regla? Listen, la regla de los posesivos, de los possessive nouns, me dice que acá yo para hacer esta oración posesiva, simplemente voy a venir y le voy a escribir un apóstrofe y eso es todo. Ya no le voy a escribir la S adicional después del apóstrofe. Right? Y así se deja. Okay? The student's book. Right? Entonces, esto siempre y cuando sucede. Listen, sucede siempre y cuando la palabra sea plural y termine en S. Okay? Cuando la palabra sea en plural y termine en S. ¿Por qué se especifica esto? Que la palabra termine en plural y se ponga S. Because tenemos en inglés, okay, al igual que los verbos, los nombres, también hay nombres irregulares. Okay, ¿han escuchado que tenemos verbos regulares e irregulares en inglés? Tal vez sí, tal vez no, right? Pero tenemos verbos regulares que no se modifican mucho al momento de hablar en pasado o futuro. Y hay verbos irregulares que escriben de una forma en presente simple, pero cuando ya hablamos de una acción en pasado, se escriben completamente diferentes. Entonces, en nombres también existe eso. Okay, que en singular se escribe de una manera, pero en plural se escribe de una manera muy diferente. Okay. En esos casos, cuando el nombre no termina en S, entonces sí, apóstrofe y la S, aunque la palabra indique plural. Example. Ejemplo de ello. Check this out. Man, yo llenando de ejemplos acá. Ok. Miren esto. The child toy. The child's toy. ¿Saben qué significa child? Niño. Niños. Niño. Niño, en este caso. Only one. Solo uno. Solo uno, ¿ok? The child's toy. El juguete. La palabra toy significa juguete, ¿ok? The child's toy. Right? El juguete del niño. ¿Ok? Ahora bien. ¿Cómo hacer esa palabra plural? Algunos pueden decir. Ah, simplemente agréguele la S y ya lo tenemos en plural. No, en este caso ese nombre es irregular. Entonces, ¿cómo hacer? Está temblando. La palabra. Oh. Ahí es cierto, se me movió. La aquí todavía continúa. Se me hacía aquí tantito enchalado.
Me lesionó la rodilla, entonces suspendemos clase. Ay, bien, William. Como que, No. Ya pasó. Listen. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer de manera plural? Listen. Toys. Toys. Al toy le agrega S. No, la palabra toy no la vamos a modificar. La vamos a dejar siempre de uno. Uno. ¿Ok? Sí, si decimos juguetes, entonces sí, pondríamos la S en la palabra toys. ¿Ok? Le agrega la child. Is child's, child's. En este caso, acá decimos el juguete del niño. Right? Ahora bien, ¿cómo decir el juguete de los niños? The children's. Yes, check this out. Child significa niño. Children significa niños. Okay. Child, niño. Only one. Children, niños. Pero la palabra children sin S, okay? Sin S. Children, niños. Sí, con la S de ellos. All right. Ya con el apóstrofe y la S, pues ya estamos haciendo la palabra posesiva, ¿ok? El juguete de los niños. Entonces acá, como les mencionaba, estas son las excepciones de palabras plurales que no terminan en S. Otra palabra plural que no termina en S, por ejemplo. La palabra person. Person. Persona. Only one. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es el plural de esta palabra? People. People. Yes. People. Personas. ¿Ok? Ya no es una, son varias. ¿You see? Person, only one. People, more than one. ¿All right? Bien, entonces a estas se les conoce como irregular nouns. ¿Ok? Nombres irregulares. Pero eso lo vamos a ver más adelante en otro módulo. Si todavía estamos, si están conmigo o con quien sea que estén, lo van a ver, ¿vale? Más adelante. Ok, cool. Bien, hasta acá. Do we have any question? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Solo una pregunta. En el ejemplo que puso de que hizo plural la palabra students. Ajá. Ahí book siempre quedaría así, no se le agregaría ese. Sí, ahí es opcional. Si usted está hablando de un libro para varios estudiantes, entonces la palabra libro va a quedar en singular, ¿ok? Pero si ya dice los libros, entonces sí, viene usted y le agrega ese a la palabra libro, ¿right? Okay. Yes. Okay. Ajá, pero si es un libro para varios estudiantes, entonces ahí va a permanecer singular, ¿ok? Book. Okay. Yes. Thank you. All right. Nice. Let's keep going. Continuemos entonces. Extra una consulta. Examples. Ajá, ya. Yeah, o sea que de lo que le acaba de consultar aquí la compañera, ajá, ya que sería el libro de los estudiantes. Es correcto. Y si le agrega la S a la palabra book, entonces los sería libros. Los libros de los estudiantes. Es correcto. That's okay. Right. Yes. Gracias. Okay. There you go. Let's keep going. Check this out. Let's see. Janet, help me out reading, please. ¿Dónde andaba Janet? Okay. Jessica's book. Okay. Léame la otra, por favor. The book of Jessica. Okay, thank you. Check this out. Jessica's book, right? Like, el libro de Jessica. Okay, para decir, para evitarnos estar diciendo the book of Jessica, right? Simplemente decimos Jessica's book, la forma más corta, okay? And that's it. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estas dos estructuras? Ambas significan lo mismo. Jessica's book or the book of Jessica. La única diferencia es que cuando mencionamos The Book of Jessica es más formal que decir Jessica's book. Esa es la única diferencia, right? Que la que no está contractada, la que no está con el posesivo, el apóstrofe y el posesivo así, es menos formal. Es la única diferencia, okay?
That's the only difference. All right. Let's continue. Let me see. David, help me out reading, please. Roberto's car. The car of Roberto. Okay, cool. Roberto's car or the car of Roberto, right? It's the same. Entonces, básicamente nos mantenemos ahí lo mismo, right? Okay, let's keep going. Karen, help me out, please. Carlos' brother. The brother of Carlos. Okay, cool. Si ven acá, pues yo he tomado bien escribir la palabra Carlos simplemente nada más con el apóstrofe y es correcto. ¿Puedo agregarle la S después del apóstrofe? Sí, es opcional. Es correcto, right? No hay ningún problema. Siempre y cuando sea singular. Y como acá, la palabra Carlos solo representa a una persona, podemos hacerlo de ambas formas. No hay ningún problema. Good. Let's continue. Arely, let's read this one. Ricardo's cell phone. All right. The cell phone of Ricardo. Okay, very good. Thank you. Let me see, do we have another one? Yes, we got another one. Julio Cesar. Karina's sister, the sister of Karina. Okay, very good. Karina's sister, right? La hermana de Karina, right? That's what it means. Good. With this one, do we have any question? Hasta acá, pues, ¿tenemos alguna duda? ¿Alguna pregunta? Something that might not be clear. Algo que no esté del todo claro. Are we okay? Yes, David, tell me. Solo una pregunta. Si yo quisiera decir los Carlos, porque son dos Carlos. Los Carlos. Dos Carlos. Ese sería un caso extremadamente raro, ¿no? Sería complicado, un complejo, ¿no? Yeah, man. No, in that case, yeah, it will be remaining like that. En ese caso, okay, entonces sí vamos a escribir. Man, but it's weird, right? Nah, man, en ese caso, listen. Lo vamos a identificar por la, primero que nada, por la posesión, que ya no va a ser una sola cosa. Ya van a ser dos cosas, dos posesiones. Right? Esa es la primera forma de cómo identificarlo. Right? Y la segunda, podemos colocar una palabra. Por ejemplo, la palabra... sería buff. Para decir ambos. Both Carlos. For example, like both Carlos computers, right? Las computadoras de ambos Carlos. Ahí estoy ya eliminándome eso de que la duda no me va a estar matando si solo digo, si solo es uno o son dos, right? De una. Ambos, all right? La computadora de ambos Carlos, de los dos, right? Yeah, I mean, in that case. Sería demasiado ya raro ese caso ahí. Ya ven, aunque suele pasar, right? It happens. Good. Janet, you want to say something? So when I use a formal phrase and when I use the informal phrase. No, man, it depends. It depends. How come? Si lo va a usar para un escrito bien formal, bien formal. Esa repetición. En ese caso, vamos a escribir la que no tiene el apóstrofe posesivo. Okay. I like that playback. Okay, entonces,
Okay, and when you speak English? No, man, in the spoken English, contractado. Yes, contracted. That's it. Okay. Yes. Thank you. All right, no problem. Ya me invadió la curiosidad. Janet, do you have any other person with you that is in the video conference? Sorry, can you repeat that? All right. Do you have an extra person in the same video conference with you? Yeah. ¿Quién de los compañeros es? I don't remember the name. Is it Jose William? I don't remember. Okay. All right, man. No problem. No problem. Why? Is that you, William? All right, no problem. No problem. Sí, he tenido algunos casos que han habido hermanos acá, man. Just like. Yeah. Yes, man, han habido hermanos y es gracioso a veces con uno yo hizo la tarea y el otro, ¿verdad que no lo hiciste? Dios. That is funny. No. Okay, cool. Let's continue. Let's continue, people. Now, what are we gonna do? Listen, si todo está súper claro, right? Súper, súper, súper claro como el agua de la selguate, me van a hacer un ejemplo, right? One example, listen up. Let's make dos, vamos a hacer dos. Uno, ok, uno, hablando sobre una persona, ya sea cualquiera de sus compañeros, pueden mencionar a sus compañeros, like your classmates' names, like for example, Erika's earbuds, for example, right? Or headset, whatever, right? Háganme una oración corta usando un singular, right, con el nombre de uno de sus compañeros, y háganme uno usando un plural, una palabra en plural, right? Ya sea like the cell phones, or like the students, the teachers, whatever, right? Pero quiero una en singular y una en plural, algo corto, como los ejemplos que hemos estado viendo. Right? Let's do it. When you finish, just let me know. Just let me know when you finish. All right, William, thank you. You finished already, right? Okay, para los demás, just let me know, right, if you finish. Janet, okay, you finished too. Good. Wendy, you finished? Man, tengo dos Wendy's. Amen. All right, a uno le voy a llamar Wendy. A Wendy y a Mila le voy a decir Wendy. Y a la otra Wendy le voy a decir Arely. Así no me equivoco. Yeah, man, I got two Williams too. Tengo dos Williams, pero creo que... Ah, ya, yeah, man. A uno le voy a decir José o Chepe, ¿verdad?
Y el otro es just William, man. William Tovar. Yeah, man, William. Yeah, man, sí. tengo por pares. Yeah, man, it's true. Tengo dos Julios, dos Wendy, dos William. Okay. That's nice. Y creo que hay otros dos José. I guess. But it's nice. That's nice. All right. Did everybody finish? ¿Terminaron todos? Yeah? All right, cool. Let's start. José Edgar, let's read your examples. Oh, Arely's computer blue. Joseph, you're Joseph student? Okay. Pero si dice Joseph student, entonces ahí sí es posesivo y está diciendo que en este caso está tomando como que Joseph es un profesor, por así decirlo. Si dice así, check this out. Si está así, está correcto, right? Joseph student. O students, los estudiantes de Joseph, right? Ahí sí está correcto, José. Yeah, student, te había puesto. Ok, no problem, no problem. Right. There is only one. Nice. Ahora bien, la primera, José, no sé si me la puede repetir, por favor. Alice, computer blue, o sea. No sé si está bien, la verdad. Es que en este caso, mire, lo que vamos a pluralizar es el poseedor o los poseedores. ¿Ok? Los poseedores, right, que sean más de uno. For example, check this out. For example. Analyst computers. Si dice... Va, mire, si dice Arely's computer, está correcto, pero es singular porque solo está mencionando una Arely, aunque acá usted me escriba computers, porque acá dice las computadoras de Arely, ¿ok? Puede tener 1,000 computadoras, pero acá es de una sola Arely, ¿ok? Entonces acá... Lo que yo más que todo quiero es con nombres plurales, pero que sean los poseedores, no las posesiones. Por ejemplo, yo puedo decir the teachers, mire, the teachers, ok, the teachers classes, las clases de los profesores. Si ya ve acá, teachers ya está en plural, ok. Correcto. Aquí no necesariamente tiene que ir un nombre de una persona. En plural, lo que se hace es colocar un nombre de un grupo, ya sea teachers, students, animals. Podemos también mencionar los animals, right? Ok. Yeah. Ok. Good, José. Good. Bien. Bueno. Reescríbela ahí. But thank you for the other. Sentences. Erika. Yes, doctor's great. Let's read your examples, Erika. Patricia's book. Okay, good. Janet and David's book. Janet and David's book. Sí, representan un plural, solo que igual, en este caso, como mencionamos ahí, Davis, ahí sí estamos obligados, ¿verdad? A escribir la apóstrofe y la S, no simplemente la apóstrofe, ¿ok? A pesar de que sean dos personas, ¿right? ¿Así lo tenía, Erika? Sí. Ah, perfecto. Give it like that. Démoslo así entonces. Thank you for your sentences. René, let's give me yours. Mario's car. Okay, Mario's car. Okay, cool.
The car of Mario. Ajá. And the next one? Ahora sería la plural. Okay. Car Mario's. Mario's de, quiero ver, no, ahí sí no, teacher. Faltó la plural, ajá, sí, ahí sí faltó la de plural, ok. All right. Por ejemplo, okay, Mario's car. Mire, por ejemplo, si no queremos salirnos de la línea de los carros, usted puede decir the car's tires, the car's, let's say, what else, doors. You see? Okay. Okay, podemos hacer esto también, the car's tires, right? Las llantas de los carros. You see? Okay. Right? Aquí sí está en plural, right? Ya está en plural, okay? Good, thank you, René. Let's do the other ones. Ajá, okay. Abel. Okay, Abel, read your examples. Okay. René's cell phone. Mm-hmm. Good. The player's ball. The player's ball. Okay, very good. Thank you, Abel. Okay. All right, Jose. All right, Jose William. Yeah, I mean, I don't have any other Jose, I guess. Jose William, read yours. Okay, Arely's cats. Okay. The doctor's nurse. Ah, okay, all right. Las enfermeras de los doctores, okay. All right. Eso no es como... Okay. But it's good, man. It's good. It's good. Thank you. Thank you. Janet, are you there? Yes. Hey, me llega con la presentación de Janet. Yo me solo de arriba. Okay, Janet, read your examples. Okay. Here's Lucrecia's store. And the next one, the pencils students. Ajá, sería the students' pencils, ¿ok? Sí, porque okay. Si me lo lee así como lo tiene, es como... sería así como... Los estudiantes de los lápices. Y no, no, es al revés. Qué horror. Ok. All right, thank you, Janet. Gerardo. Okay. Wins the house. Repeat again, Gerardo. I didn't listen. William the house. Okay, good. William's house. All right, William's houses. Okay, the next one. Read the next one, please. The houses of the William. Las casas de William. Sí. Mm-hmm. Sí, solo que esa es como, esa es como prácticamente la otra forma de decir la primera que estuvo leyendo, ¿verdad? Es igual entonces. Sí, es la misma, porque me dijo. Ahí. William Houses, right? Es lo mismo que usted diga the houses of William. Es lo mismo. All right? It is the same. Entonces le falta la de plural, ¿ok? Good. Luego vuelvo por usted entonces, Gerardo. Hágala. Karen, let's read yours.
Okay. Julio's t-shirt is black. William and Rosa's t-shirts are yellow. Ah, okay, okay. Yes, yeah, I mean, in that case, we're putting that way. Sí, lo vamos a considerar como plural, okay? Like the other example that you gave. All right, thank you, Karen. Now, Julio. ¿Cuál de los dos? Hey, I mean, es Julio César, de Julio César. Ah, okay. El emperador. Julio's shoes. Okay. Julio and José cooking. Cook sería, no. Cooking galletas. Cook. Repita otra vez esa. Julio and José cook. No. Tendría que ser un nombre, porque si dice cook es un verbo. Y ahí sí ya no se puede. Cookies está bien. Cocinando, sí va. No. Cookies, galletas. Galletas. Ah, cookies. Y ese es un nombre. Sería. Ahí sí ese es un nombre. Right? Ah, pues sí. Sí, aquí un verbo no se puede usar, ¿ok? Ok. Good. All right, thank you. Okay. Now, Michelle, for yours. William's brother. Ah, okay. Y the people's book. Okay, very good. Thank you, Michelle. Wendy. Vilma's bed. Okay. Y Vilma's cell phones. Vilma's cell phones. Ajá. Okay. Pero ahí es una sola Vilma o son dos Vilmas. Los celulares de Vilma, ¿no es así? Ah, no, pero es que ahí igual siempre es singular porque aunque tenga muchos celulares, pero como solo es de una sola persona. Ah, pues me perdí. La voy a volver a hacer. Ok. La poseedora, la persona poseedora, tiene que ser más de una persona. Por ejemplo, si usted dice, right, ¿tiene hijos usted? No. ¿Hermanos? Sí. Vaya, entonces si tiene hermanos, ahí es un plural. Usted puede decir, my brother's cell phones, los celulares de mis hermanos. Ahí sí es un plural, ¿ok? Ok. Yeah. Okay. Keep that in mind. Right. Thank you. All right, David. La singular sería Rosa's brother. All right. El plural sería Wendy and Erica's toys. Wendy and Erica's toys. Okay, all right. I'm gonna consider it like a plural one. All right, thank you, David. William. Stephanie's house. Okay. My sister's flower. My sister's flower. Ah, flower. Okay, very good, William. Julio Alberto. Carlos, cell phone. Okay. The doctor's cars. The doctor's cars. Okay, very good. Thank you, Julio. Okay. Now, Wilfredo, let's read your example. William. That cell phone of me. House's window. Window of house. Vivo the people's houses, right? Window. House. Window. Las ventanas de las casas. Sí. Ok, sería así, mire. I mean. Like this, mister. The house's windows.
Aunque igual, yeah, pero la vamos a tomar válida. Pero tiene que ser así, right? The house's windows. Las ventanas de las casas, right? No las casas de las ventanas, right? No es lo mismo. All right. Good, Wilfredo. Thank you. Now, Brian, read yours. Ricardo's pencil. All right. Marcela and Karina's car. Okay, all right. I'm gonna take that one as a plural one. Thank you, Brian. Areli. Stephanie's restaurant. Okay, very good. Otro sería their cars of Marta. Repeat again, Areli. Their car of Marta. El carro de Marta, algo así quería poner. El carro de Marta. Uh-huh. Entonces es mire, no se complique. Look. ¿Le ves? Marta's car. ¿Eh? El carro de Marta. Uh-huh. Ajá, pero ¿y el plural? No sería ese. No. ¿Cuál es? Tendrían que haber dos Martas ahí para que sea plural. Right. Ah, ya. Yeah. Yes, entonces en ese caso acá. Martas. Yeah, ajá, pero vaya, mire. Cuando hablamos de plurales, que son los poseedores. Vaya, como vamos comenzando y pues no tenemos mucho vocabulario, escojamos a miembros de la familia, right? Que identifiquen un plural. Por ejemplo, Areli, si usted dice, por ejemplo, check this out, my parents' car, you see, ahora sí es un plural. El carro de mis padres. ¿Y sí? Entonces acá sí ya identificamos que es un plural. ¿Por qué? Porque los poseedores no es solo es una persona, sino son dos personas. My parents' car. Ah, el carro de mis padres. ¿Ok? Ah, sí. Yo decía. Ok, cool. Sí, cuando vayamos a hacer ejemplos, guiémonos más un poco por los miembros de la familia, ¿right? Para no complicarnos mucho. Uh-huh. Ya. Yeah. Okay, Rosa. Okay, Rosa, give me one second. David, ¿tiene alguna pregunta? No sé qué pasó, pero se me había salido de la reunión, no sé, fue okay. Un error del sistema, quizá. A lo mejor, sí, a veces suele okay, suceder. Okay. Right, no problem. All right, Rosa Delia, continue. Wendy's student English. Wendy's student English. Wendy's student. Vaya, mire, para que esté perfecta, eliminémosle el English. Okay. Dejémosle Wendy's student. El estudiante de Wendy. All right, and the plural one? The brothers smile. Smart. All right, you're talking about an smart or what? Es sonriente. Smiles. Smiles. Ah, entonces usted lo que quiere decir es la sonrisa de los hermanos. ¿O qué quiso poner así? Porque yo así lo entiendo. Si decimos. Oh, my brother's smile. Nah, si decimos. The brother's smiles. All right. Nah, let's put it that. All right.
The brothers smile. Acá el verbo es un verbo, sonreír, pero acá ese verbo está actuando como un nombre. Ya no es sonreír, es sonrisa. Okay? La sonrisa de los hermanos. Ok. Ahí sí estaría correcto, Rosa. All right? All right? Porque primero tenemos que indicar un, para describir una acción, tenemos que indicar primero lo, la posesión. Ok. El poseedor y la posesión. Por ejemplo, acá. The brother's smile is perfect. Aquí sí ya estoy describiendo. Pero antes de eso, yo tengo acá la composición de los poseedores y la posesión. En este caso es la sonrisa. ¿Ok? Ok. All right, Rosa. Cool. Let's keep it that way. Good. Creo que sí, estamos todos, right? Yeah, I mean everybody. On the pitch. Ok. Cool. Let's move on. Now, what are we going to do, people? Listen, we got some things in the book and we just got 4 minutes. Bien, en estos 4 minutos vamos a hacer un mundo. Let me see. We're going to go into this one. Something easy. It's just one page. I'm going to put the manual in here. Yeah, I think this is the manual. All right, check this out. This is the manual, right? In the part of the possessive adjectives. Look at this. This is, ask a partner to spell the following information. No, no, no. Give me one second. Eso lo vamos a hacer después. Yeah, I mean, this is the one. Creo que es así porque es la otra. Boss name. Okay, let's put it this way. Ask your partner to spell the following information and write it on the spaces. Use capital letters or proper nouns. Okay. It says, your teacher's name. Bien, ¿qué vamos a hacer acá? Just listen. Listen. Vamos a llenar estas pequeñas, like, prompts, you call it like that, con información usando los posesivos. ¿Cómo así? Check this out. Dice, your teacher's name. Ahora bien, vamos a escribir como respuesta. My teacher's name is Juan. Like that. Juan. Okay? You see? Your teacher's name. Ah, my teacher's name is Juan. Ah, el nombre de mi profesor es Juan. Okay. ¿Qué estamos haciendo acá? Look, estamos usando ambos posesivos. Possessive adjective, el adjetivo posesivo, my. Y estamos usando el possessive noun, el nombre posesivo. Okay. ¿Cuál es ese? Cuando ya decimos teacher's name, ya tenemos el apóstrofe posesivo. Okay. Good. Ahora bien, in number two dice, your classmate's name. El nombre de tu compañero o compañera de clase. ¿Qué quiero que me anoten ahí? Simplemente anótenme un nombre de un compañero, ¿eh? Cualquiera de ustedes ahí. ¿Ok? Pero siguiendo la secuencia como yo hice la número uno. ¿Right? My classmate's name is, y luego colocan el nombre de un compañero de ustedes, ok. Ahí. Luego dice, a classmate's occupation. Ah, my classmate's occupation is, y luego coloquemos una ocupación ahí, right? A lawyer, dentist, doctor, nurse, stripper. No that one, right? Ok, let's move. And last one, la última. A classmate's last name. All right. El apellido de un compañero. Let's put it that way. Bien, nos vamos a quedar con esa última tarea. Entonces, terminémosla y
vamos a finalizar con eso. Así que me lo hacen saber cuando hayan terminado, por favor. Right. Just to close up and just review. And then go to sleep. Ya veo a William ahí cabeceando. Right, William? Día fuerte, escribiendo. Ah, sí, pero el otro William está pegando en la mesa, ya. Mucho trabajo eso. Let me know when you finish. Four people were missing. All right, Janet, you finished, right? Good. All right, you finish? Yes? Yes. Yes. Okay, cool. Let's just check that before we go. All right. Your classmate's name. Okay, in here, what you got to write down in here is just the name of one of your classmates. For example, all right? Give me 1 second. For example, my classmate name is, and here you got one name, right? Y acá pusimos su nombre, un compañero. Okay. Vamos a ver. In number 3, Arely, help me out, please. Where it says a classmate's occupation. My class name Julio. Ah, ¿cuál me está leyendo, güey? Que no era la 2. Ah, okay, you're in number 2. Yo le decía la 3, pero es okay. Okay. My classmate's name is Julio. Así lo tiene. Sí. Léamelo. My class name is Julio. Okay, my classmate's name, ¿verdad? Name, ajá, name. Ah, okay, it's Julio. Okay, good. Thank you. All right, Jose William, read number 3. Classmate occupation is social work. Social work. Okay, good. There you go. And let's finish it. Rosa Claribel. Léamela número 4, por favor. O léamela. A classmate's last name. My classmate's last name is Campos. Campos. Ah, y Gerardo, sí. Soy yo. All right. Now, man, it's cool. Thank you, Rosa. You did it excellent. Now, okay, people, listen. Voy a dejar de compartir, okay. Y esa misma página nos va a servir a modo de feedback para el próximo lunes, okay, que vamos a tener un general feedback from the whole topics. Voy a pasar asistencia, entonces, y nos vamos a quedar hasta acá, okay. Siempre recordarles, para los que no han completado las tareas de la plataforma todavía o que les faltan o van con tareas atrasadas, bien, vamos a tener entonces sábado y domingo
para podernos poner al día hasta la tarea 4 y el lunes, que ya sería la finalización con la tarea 5, ¿ok? Recuerden, el lunes o bien la hacen antes la tarea 5 o después de la clase, no hay ningún problema, ¿ok? Pero no, no el martes, ¿ok? No el martes, hasta el lunes, ¿ok? El lunes es la última fecha. Right. Give me one second. I'm gonna pass the attendance list before we go. All right. A ver, Ernesto. Presente. Good. Brian Allen. Presente. All right. David Ernesto. Presente. All right. David, where is David? Present. Right. Okay. Hey, David. Today we're going to stay with the 10 minutes feedback, okay? Ahora nos vamos a quedar con los 10 minutos de feedback para usted, okay? Okay. Después de clase. All right. Nice. Excellent. Thank you, Mr. Stephanie Michelle. Present. Okay. It is Janet. Present. Okay, good. Jesús Alfaro. Jesús Alfaro, is he here? Okay, not here. José Edgar. Present. Okay, good. José William. Here, teacher. Okay, cool. I mean, we got two with Jose. Julio Alberto. Present. Okay, Julio Cesar. Present. All right, Karen Beatriz. Present. Okay, great. Luis Gerardo. Okay, there's Luis Gerardo. This is present. Nancy Patricia, Nancy didn't show up, right? No se conectó. René Antonio. Present. Ah, okay, good. Ricardo Antonio. Dame, mire, Ricardo, right? No se conectó tampoco. Okay, Rosa Audelia. Presente. Que vayan con, vayan con. ¿Un portrato? Okay, let's continue. Rosa Claribel. Present. Okay, good. Let me see. Next, Wendy Arely. Present. Okay, good. Wendy Jamilet. Presente. Okay, great. William Ernesto. Present. Okay, perfect. Let's see. Erika Elizabeth. Presente. Perfect. Joanna Araceli. All right, she didn't show up. And the last one, Wilfredo Arevalo. Present. Okay, perfect. All right, people, listen up. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, entonces, ¿qué agregar? Ya saben, cualquier duda que podamos tener, ahí vamos a estar en el grupo de WhatsApp. Siempre recuerden, a la videoconferencia siempre entramos con el mismo link que ya tienen para poder acceder. Y pues nada, que tengan un feliz fin de semana y nos vemos el lunes. All right. Bye, bye. Okay. Have a wonderful night. Okay, buenas good noches. Night. Buenas Thank noches you, a todos. Teacher. All right. Bye, bye. See you later. Bye. Hey, Yareli con café. Good night, teacher. Good night. Ah, no, es agua, right? Creí que era café. Man, I need coffee. All right, cool. Hi, people. All right, give me 1 second. Close up this. All right, just give me 1 second, David. I'm gonna put this. All right, thank you.
Okay. Okay. All right, David. Entonces, vamos a quedarnos con estos 10 minutos de feedback, los cuales básicamente son para aclarar cualquier duda que usted pueda tener con relación a la clase de esta noche o las otras clases que hemos estado teniendo. Al igual que si tiene alguna duda con respecto al, ya sea al desarrollo del manual o de la plataforma. So, this también es a poder. Entonces, estos 10 minutos son para ello, para aclarar cualquier duda. Pues yo no tengo casi dudas, está bien todo, simplemente lo único que, lo que dijo la vez pasada, sí, no. Está al 80% más, podría ser que hasta. Ah, sí, 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 ese es, usted se refiere a lo de las tareas, ¿verdad? Ajá, en general, el 80% de la asistencia, todo. Es correcto, sí, en cuanto a asistencia, sí, es como lo mínimo que, okay, que debemos de, you know, like, have. Entonces, eso sería cada semana. Eso sería, no, básicamente eso sería de todo el curso. El 80% de todo el curso. De todo, ok, de las 840 horas. Exactly, right. And actually minutes. Entonces, en ese caso, sí, el 80% de como mínimo de las tareas, right? Y también de la asistencia, aunque de la asistencia preferentemente, bueno, según el dictamen de SOPOR es que pues no deberíamos de faltar, right? Pero como siempre surgen a veces problemas de conexiones y todo eso, problemas que pues ya no están a nuestro alcance, ¿verdad? Entonces, en ciertas ocasiones, pues, se les entiende, ¿right? En cuanto al desarrollo de la plataforma, básicamente en cuanto a las notas, ahí usted mismo puede ir revisando el progreso en cuanto a porcentaje, que es lo que se evalúa en la plataforma, ¿right? Hay una parte ahí, una pequeña parte en la cual usted puede ir evaluando donde dice la barra de progreso. Ok, que la voy a mostrar. All right, que es básicamente acá. Vaya, acá esto es donde usted está haciendo las tareas. Ok, acá si se viene a la barra de progreso. Progreso, acá. Usted va a ver el progreso que lleva durante la semana. Vaya, aquí dice puntuación de problemas. Mire, acá, cuando ya termine las 5 tareas, acá tendría que decir 100 de 100. ¿Ok? 100 de 100. 100 de 100 para tener el primer 25% del 100% de las tareas de las 4 semanas. Vaya, acá es de correspondiente al lunes. Si usted tiene 20 de 20, significa que completó un 100% de la primera tarea. Esta es de la segunda tarea, tercera tarea, cuarta tarea, quinta tarea. Entonces acá debería de haber ya al final de la semana, que sería el lunes, acá debería de haber 20 de 20 en todas estas. Y usted lo puede revisar ahí en su barra de progreso. Al igual cuando haga la semana número 2, aquí va a estar. Y cuando haga el examen, que ese examen sería de este lunes al siguiente, que es el examen de medio curso, right? Que es conocido como midterm. Aquí va a ver el desarrollo, ¿ok? Si hay alguna que todavía necesita, pues, llenar a 25, de 25, pues, este va a identificar acá. Y acá, pues, lo es la section 3. Ahí no hay problema si uno se equivoca, ¿verdad? No, si usted se equivoca, puede volverlo a hacer. Right. La idea de porque ahora, es que practicar. Ahora lo que pasó que me metí a hacer la tarea. Ajá. Y me aparecía la tarea anterior como que no la había enviado. Yo le di a enviar y ya me la calificó otra vez y ya me la había calificado ayer. Ajá, sí, sí. Vaya, por ejemplo, si en la tarea 4
como son 5 oraciones, a veces preguntas, si 2 le salen malas, ¿ok? Tiene el chance de volverlo a hacer de nuevo, ¿ok? Para que ya le salgan el 100%. Right. Ajá, lo raro es de que ya me había tirado los 20 puntos, ya estaba correcto, y ahora me volví a meter y me parecía como que no le había contestado. Ajá, de veras, bien raro. Sí, no sé si es error de ahí de la máquina. A lo mejor ha de ser, o a veces es pequeño mistake de la plataforma también. A veces, que a veces con actualizarla a veces puede cambiar, o si no, pues simplemente devolverla a enviar. Entonces, igual, acá le va a aparecer el desarrollo de la semana 1, esta semana 1, aquí tendría que tener okay, el 100%, esta va a ser la semana 2, esta va a ser la semana 3, y así sucesivamente hasta la semana 4, ok, aquí va a tener la nota del examen, donde dice midterm, y aquí va a tener la nota del examen final, ok. Los exámenes serían igual, así. Sí, los exámenes son lo mismo. Los exámenes los va a encontrar acá, mire, en la zona de los cursos. Vaya, usted entra acá, ¿verdad? Está entrando acá para hacer las tareas en la plataforma cada día. Ajá. El primer examen lo tiene acá, miren, en la semana 2. Usted hace, completa las tareas acá de la semana 2 y acá abajo, mire, está la opción para el examen. Este. Luego, los exámenes si no se pueden hacer antes, José. La semana 3, no, por lo general los exámenes siempre son, van a tener hasta el, va, por ejemplo, con este de la semana 2, este examen, tienen hasta, prácticamente hasta el lunes. De este lunes al otro, para poderlo hacer. Pero si usted lo puede hacer un día antes, ok, o unos 2 días antes, no hay ningún problema, lo puede hacer. Right? No hay ningún problema. Ok. Lo puede hacer. Con las tareas que deja a veces, no hay problema usar un traductor, ya que a veces todo lo deja en inglés y queda uno como... ¿Usted dice las que yo les digo que practiquen? No, algunas cosas que están en el manual, están todo en inglés. Sí. Bueno, hay algunas cosas que no entiendo. Si hay alguna palabra que no comprendamos y bueno, y se le dificulte preguntar, Sí, puede usar el traductor, pero no para traducir grandes textos, porque el traductor generalmente no suele traducir muy bien textos grandes. ¿Ok? Ok. Ajá. Entonces, llego a la acá. Mira, el examen final, el que vamos a hacer al final del curso, está acá, en la semana 4. ¿Ok? Que se lo vamos a hacer el 22, si no me equivoco. De este mes. No, de febrero. Ajá. ¿El curso terminaría como final de año o no? No, como esto es por módulos, básicamente para el 31 tendríamos la semana, básicamente teníamos terminado semana 1, el 7 de febrero, semana 2, el 14, semana 3, y el 21, entonces estaríamos terminando este módulo. De ahí habría que esperar ya entre 1 o 2 semanas, dependiendo del papeleo, cuánto se tarde, para volver a, ya con el módulo 2, que sería... No, habría una pausa entonces. Sí, habría una pausa mientras ustedes pueden enviar la documentación a esta forma. Mientras todos no tengan la documentación, no haya la documentación de todos, no se puede comenzar el grupo. Okay. No se puede habilitar el módulo 2. Sí. Okay. Bien. Entonces, no sé si tenemos alguna otra duda, David. Pues hasta el momento, no. Me imagino que después se va a ir poniendo más complicadito, ¿verdad? Sí, pero igual, usted ya sabe que cuando algo no esté claro, cuando esté desarrollando el contenido, simplemente enciende el micrófono y me diga: teacher, mire, no le entiendo esta sección, podría explicarme otra vez y yo con gusto lo hago para aclarar. Ok, sí, está bien. Perfecto, entonces, así vamos a quedar, David. Okay, está bien. Bien, entonces nos vemos el próximo lunes, ok. Que tenga un buen fin de semana, ok. Bueno, igualmente. Bye. Bye, bye.